Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Saavedra, CEO y fundador de iPlutón. Gracias a tu ayuda, nos hemos logrado posicionar como una de las plataformas educativas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Perú, Ecuador y México. En los últimos años, hemos logrado que miles de estudiantes ingresen a la universidad y estamos muy contentos con eso porque sabemos que la educación cambia vidas. Y soy testigo de eso porque la educación cambió mi vida y la de mi familia. Sin embargo, el mundo digital ha sobrepasado todas las expectativas, donde miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de talento. Ahora más que nunca se necesita talento en programación, personas capaces de crear plataformas web y aplicaciones móviles. Pensando en eso y como alternativa a la educación universitaria, hemos decidido hacer el curso de programación web más intensivo que puedas encontrar. En este curso te enseñaremos desde lo más básico hasta lo más avanzado en programación web. Y al terminar el curso, te ayudaremos a encontrar tu primer trabajo como programador, con un sueldo promedio entre $800 a $1,500. Todo depende de ti. Y la posibilidad de multiplicar ese sueldo
en un año. Y lo mejor de todo es que no pagarás por el curso hasta que tengas tu primer trabajo. La educación cambia vidas. ¿Estás dispuesto a cambiar la tuya? Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Saavedra, CEO y fundador de iPlutón. Gracias a tu ayuda, nos hemos logrado posicionar como una de las plataformas educativas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Perú, Ecuador y México. En los últimos años, hemos logrado que miles de estudiantes ingresen a la universidad. Y estamos muy contentos con eso, porque sabemos que la educación cambia vidas. Y soy testigo de eso, porque la educación cambió mi vida y la de mi familia. Sin embargo, el mundo digital ha sobrepasado todas las expectativas, donde miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de talento. Ahora más que nunca se necesita talento en programación, personas capaces de crear plataformas web y aplicaciones móviles. Pensando en eso y como alternativa a la educación universitaria, hemos decidido hacer el curso de programación web más intensivo que puedas encontrar. En este curso te enseñaremos desde lo más básico hasta lo más avanzado en programación web. Y al terminar el curso, te ayudaremos a encontrar tu primer trabajo como programador, con un sueldo promedio entre $800 a $1,500. Todo depende de ti. Y la posibilidad de multiplicar ese sueldo en un año. Y lo mejor de todo es que no pagarás por el curso hasta que tengas tu primer trabajo. La educación cambia vidas. ¿Estás dispuesto a cambiar la tuya? Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Saavedra, CEO y fundador de iPlutón. Gracias a tu ayuda, nos hemos logrado posicionar como una de las plataformas educativas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Perú, Ecuador y México. En los últimos años, hemos logrado que miles de estudiantes ingresen a la universidad. Y estamos muy contentos con eso, porque sabemos que la educación cambia vidas. Y soy testigo de eso, porque la educación cambió mi vida y la de mi familia. Sin embargo, el mundo digital ha sobrepasado todas las expectativas, donde miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de talento. Ahora más que nunca se necesita talento en programación, personas capaces de crear plataformas. CEO y fundador de iPlutón. Gracias a tu ayuda, nos hemos logrado posicionar como una de las plataformas educativas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Perú, Ecuador y México. En los últimos años, hemos logrado que miles de estudiantes ingresen a la universidad. Y estamos muy contentos con eso, porque sabemos que la educación cambia vidas. Y soy testigo de eso, porque la educación cambió mi vida y la de mi familia. Sin embargo, el mundo... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ahora sí, ya estamos. A ver, ¿se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve, chicos? ¿Cuántos somos? Ahí estás. Ahí está, sí se ve. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Romina. Hola, Juliana. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola, Katy. Hola, Astrid. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Cómo están, chicos? El Real Ciclero. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Hola, Vinuska. Hola, Jessy. Yo sé que el profesor Dante se reiría si hubiésemos le dicho esto. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Toyota. CarMax, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juegos Básicos. Juliana Orihuela, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Hola, Nayeli. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí. Hola, Yadi, ¿cómo estás? Hola, Miluska. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Hola, Cris, saludos, ¿cómo estás? Lucerito Ortiz, ¿cómo estás? Katherine, ¿cómo estás? Bruno Madrigal, ¿qué tal, jóvenes? ¿Somos cuántos? A ver, ¿cuántos somos? Ya, mínimo tenemos que ser 100, ¿eh? Ahí está, ya, mínimo tenemos que ser 100. Doctor Chapatín, no me des con tu bolsita, ¿cómo estás, doctor Chapatín? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, ¿cómo andamos? Hola, Lucenita López, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. A compartir, chicos, que empezamos con el repasito para Villarreal, ¿ya? Porque soy de Villarreal, de Villarrelax. Sí, sí, chicos, nos ponemos a cantar Villarrelax, muchachos, ¿ah? Al ritmo de No Recomendable empezamos, muchachos, ¿ah? Sí, sí, sí. Muy buenas noches. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Yamilet. ¿Qué tal, DN? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Listo, chicos. Vamos a iniciar. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? De Villarrelax. De una... Uy, ¿qué pasó por acá? A ver. Sí, empezamos, chicos. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Fátima. Oye, estamos subiendo, chicos. Esa es. ¿Qué tal, chicos? Al ritmo del nos. No, empecemos, jóvenes. ¿Qué tal? Vamos a arrancar con nuestro repasito Villarreal, muchachos. Y también puedes inscribirte por aquí.
Ahí está. Claro. Aquí, por aquí. Aquí abajito está. ¿Dónde estás? Por aquí. 50. Aquí. 50 luquitas, muchachos. El ciclo repaso Villarreal. Claro, muy bien. Y a Milet sabe, ¿no? Quien comparte ingresa, muchachos. Hola, Omar Jorge. Hola, Marlía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, chicos. Vamos a ir desarrollando, pues... Hola, Nayeli. Vamos a ir desarrollando algunas preguntitas. Vamos a enfocarnos esta noche hablando de tres temas específicamente. Hola, Bruno Madrigal. ¿Cómo estás? Vamos a ver, según la temática se previ, muchachos, tema 1, que vendría a ser, pues... Introducción a la biología, origen de la vida, ¿sí? El tema 2 que se refiere a ser vivo y el tema 3 que se refiere pues a la ecología, ¿no? Vamos a girar en torno a esos tres temas. Aquí algunas preguntitas. Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y muy cierto lo que dice por ahí Yazaira. No te olvides de dejar tu like, no te olvides de compartir y de suscribirte, ¿correcto? Profe, no... Vamos a empezar. Sí, también viene anatomía de que hay unas semanitas, Cris, de todas maneras. La siguiente semana hacemos 4, 5, 6 y 7, ¿no? Temas 4, 5, 6 y 7 según la temática de ese previo, muchachos. Vamos ahí a abarcar, ¿qué? Biomoléculas, bioelementos, citología, célula procariota, célula eucariota y metabolismo, creo, si no me equivoco. Macaco Forever, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora te vienen 5 preguntitas nada más, pues, ¿no? Ahora te vienen solamente 5 preguntitas, el máximo número de preguntas, aquellos que van para lo que en San Marcos es el bloque A, aquí vendría a ser el bloque 4 o el bloque D, si así lo quieres ver, ¿no? Ciencias, todo lo que es medicina y ciencias naturales. Bien, jóvenes, empezamos. Claro, gracias, Yamilet. Bien, jóvenes, arrancamos con preguntitas de el origen de la vida. El Mogot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Profe, yo vengo de su canal. Ah, también puedes ir a mi canal, ¿no? Claro, sí, muy bien. Ahí también vamos a hacer repasitos. Bien, chicos, pregunta número 1. Sobre el origen de la vida, la aparición de unas gotas ricas en biomoléculas en el mar primitivo fue propuesto por... A ver, si estamos viendo tema 1, origen de la vida, lo primero... Hola, Emily Trejo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Entonces, esto es lo primero que tenemos que... Ahí está, chicos, ya ustedes pueden, ya saben, ¿ah? Pueden mandar ahí el canal, ya, ustedes lo compartan. Claro, ahí está, Yamilet sabe del cherry, ¿ah? Yamilet Castillo sabe del cherry. Entonces, lo que vamos a ver es origen de la vida. Y lo primero que quiero que me entiendas es que cuando yo me refiero al origen de la vida, el origen de la vida, aquí lo vamos a poder entender como las teorías que permiten la aparición de la primera forma de vida. En esta teoría nosotros hablamos de la abiogénesis, ¿sí? Hablamos de la abiogénesis, que se conoce con el nombre de la generación espontánea. Gracias, Yadi, ahí está. Gracias, ahí está, abiogénesis. Aquí nosotros nos referimos a Aristóteles con su teoría que la materia inanimada es capaz de, gracias a un principio vital que se encuentra en el aire, formar materia viva. Gracias a la llamada entelequia formamos materia viva. Eso es lo que te dice Aristóteles, ¿no? Ahora, esta idea aristotélica de siglo IV a.C. va a empezar a ser refutada por 3 científicos que se pueden encontrar dentro de la abiogénesis, ¿no? Entonces, aquí yo puedo hablar de Aristóteles, ¿no? Puedo hablar de Aristóteles versus ¿quién? Versus Redi. Versus Spallanzani y versus Pasteur. Ellos 3 vienen a ser los que van a darle la contra a Aristóteles, ¿correcto? Ahora, si yo hablo de Redi, Redi es el primero en plantear un experimento famoso este de la carne y las moscas, y Pasteur es el último y en definitiva le pone fin a la generación espontánea. Ahora, en el texto de ese previ te dice que está la abiogénesis y dentro de ellos, y dentro de la abiogénesis están ellos 3, pero ahí chiquitito en el último párrafo de lo que nos dice abiogénesis te dice que así estos 3 científicos han jugado o han formado lo que se conoce como la biogénesis, como una respuesta a la generación espontánea. Entonces tengo la abiogénesis versus la biogénesis. Eso es lo primero con respecto al origen de la vida. Aristóteles fue el tío de bicho. Entonces tenemos biogénesis versus abiogénesis.
Luego viene la famosa teoría de la panspermia, también conocida como cosmogónica, que nos dice que la vida viene, viene del espacio, ¿no? Un meteorito que llegó a la Tierra trayendo pues esporas. Esta teoría planteada por Svante Arrhenius, que luego va a ser refutada por Becquerel. Eso te dice ahí el texto. Y también está la última teoría, que es esta. La teoría llamada la teoría quimiosintética, o también conocida como la teoría bioquímica. Esta teoría planteada por Oparin, aunque hoy en día también consideramos a John Haldane, nos dice que la vida se origina, ¿no?, a partir de un mar primitivo. Se va a formar en este mar primitivo una sopa, una rica sopa con material orgánico, producto de los gases que se encontraban en la atmósfera primitiva. El metano, el amoníaco, el hidrógeno, el vapor de agua. Estos gases van a poder descomponerse a partir de la energía, de la radiación, de los rayos que se producían por las descargas eléctricas. Todo eso descompone a estos gases, generando que en el mar se forme una mezcla, la cual vamos a llamar el caldo primitivo o el caldo orgánico. Y ese caldo orgánico forma moléculas simples, moléculas un poco más complejas, hasta poder formar a las primeras estructuras prebiológicas que conoceremos con el nombre de los coacervados. Siendo así, los primeros coacervados que se forman son los coacervados heterótrofos anaeróbicos. Ellos de aquí son los que van a dar origen a los coacervados autótrofos, que originarán a las plantas, que originarán a las algas, y estos van a ser importantes porque ellos son los que van a liberar ahí el oxígeno para que se pueda formar la capa de ozono. Se reduce con esto los gases de la atmósfera reductora, porque al principio era una atmósfera reductora, y luego se da la formación de los coacervados heterótrofos aeróbicos. Estos coacervados heterótrofos aeróbicos, ¿por qué son aeróbicos? Porque ahora ya hay oxígeno. Al inicio no había oxígeno. Luego aparece gracias a los coacervados autótrofos, y luego los coacervados nuevamente evolucionan para ser coacervados heterótrofos aeróbicos. Estos coacervados heterótrofos aeróbicos son los que dan origen a animales, son los que dan origen a los animales y a los protozoarios, perdón. Aquí en los autótrofos son las plantitas y las alguitas. Entonces, si nosotros nos referimos a la aparición de unas gotas ricas en biomoléculas, esas biomoléculas se van a entender dentro de la teoría de Oparin. Profe, ¿y quién es la mar? No, la mar se encuentra en otro tema. O sea, dentro del mismo tema de evolución, podemos hablar de origen de la vida, pero también están las teorías evolutivas. Dentro de las teorías evolutivas, hablaremos ahí, por ejemplo, de la mar con las jirafitas, ¿no? ¿Te acuerdas del uso y el desuso? Órgano que usas, te crece. Órgano que no usas, tú ya sabes, se te achica, se te atrofia, desaparece con el tiempo, ¿no? Está la selección natural de Charles Darwin, ¿no? Luego están las mutaciones, el mutacionismo de Hugo de Vries. Y por último, la teoría sintética de la evolución, o también llamada neodarwinismo, ¿no? Esta planteada por Theodosius Dobzhansky. Entonces, esa sería nuestra primera pregunta con respecto a la evolución, ¿correcto? Ajá, caracteres adquiridos, uno de sus, ¿no? La mar habla de la herencia de caracteres adquiridos y lo que es el uso y el desuso de los órganos. ¿Ya, jóvenes? Pregunta número 2, un regalo del cielo, muchachos. Ahí está, un regalo del cielo. Me dice, los musgos son objeto de estudio de la... A ver, ¿cómo se estudian los musgos, chicos? Briología, teridología, botánica, micología, ficología. Esto de aquí, tú dirás, profe, eso no viene. No, créeme que por ahí aparecen ramas de la biología, chicos. Vamos a enfocarnos aquí, mira. De acuerdo con el organismo de estudio, ¿ya? De acuerdo con el organismo de estudio, las principales ramas de la biología son... Entiéndase que yo puedo enfocar esto así, ¿no? Si hablo de la microbiología tiene, por ejemplo, a las bacterias, como la bacteriología. Tienes, por ejemplo, a la protozoología, que estudia los protozoarios. Podemos introducir ahí a la virología, chicos, que se encarga del estudio de los virus. Si hablamos de la botánica,
yo puedo hablar aquí de dos tipos de plantas. Plantas fanerógamas, puedo hablar de plantas criptógamas. En el caso de las plantas de tipo, así, ¿eh? De las plantas de tipo criptógamas, ahí yo tengo a las briofitas, y tengo también a las pteridofitas. Entonces, si yo hablo de briofita y pteridofita, obviamente aquí se encuentran los musgos. Y por eso cuando uno se refiere a la rama de la biología o dentro de la botánica que se encarga del estudio de las briofitas, o sea, de los musgos, tengo que recurrir a la briología. Si yo me refiero a la pteridología, esto pues se encarga del estudio de las pteridofitas como los helechos, ¿no? Entonces, ahí habría que enfocarnos en solamente recordar la parte de las briofitas. Briología, musgos. Pteridofitas, hablamos de los helechos. La botánica en general para hablar de las plantitas. La micología para hablar de los hongos. ¿Sí? Acá lo apuntamos, esto es para el caso de los hongos. Y no te me confundas que la ficología es para hablar de las algas. Ficología, algas, micología, hongos. Y aquí pues hablamos de los musgos, por aquí hablamos de los helechos, ¿ya? Estos tenemos. Entonces aquí marcamos dos. Dos marcamos amén, muchachos, ¿correcto? Dos al ojo, dices. Ojalá que te venga así, pues. Sí, todavía estamos empezando. Estamos calentando, muchachos, para que agarres moral, para que no te me asustes, para que subas esos ánimos y puedas encarar ese examen de una muy buena manera. A ver, esa letra me... está ahí mi mano media rara. ¿Qué me dice, profe? Me da cólera acordarme todo ahorita para luego bloquearme en el examen. Chicos, utilizó por primera vez el término célula. Esta ya te paseas, ¿eh? Te paseas aquí. A ver, Leeuwenhoek, debemos de acordarnos que él fue el primer... ¿Te acuerdas? Claro, Luis Vergara, en la villa no vienen las preguntas así tan, ¿no? Extensas, esas famosas preguntas de eco. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Leeuwenhoek es considerado como el primer cazador de microbios, ¿no? El primer cazador de microbios. Él se considera de esa manera, Antonio van Leeuwenhoek, chicos. Luego tenemos Andrés Vesalio, ¿no? Andrés Vesalio, considerado padre, pues, de la anatomía. Él fue quien propone un libro llamado De Humanis Corporis Fabrica. Andrés Vesalio, ¿no? Él, más o menos, su tiempo en el cual se desarrolla tenía bastantes inconvenientes porque durante la Edad Media tú sabes que llega el oscurantismo de la ciencia. Entonces lo que él hacía era, ¿no? Por ejemplo, se enteraba de que alguien había muerto porque él quería pues hacer dibujos, trazos ahí sobre la parte del cuerpo humano. Entonces él se entera que alguien había muerto, ¿no? O sea, ha muerto Chicho, hoy ha muerto Chicho, ¿dónde está muerto Chicho? Todo el mundo lloraba por Chicho y él decía, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Y entonces Andrés Vesalio esperaba que muriera alguien y él iba, lo desenterraba, ¿no? Se lo llevaba a su laboratorio, vamos a poner, y ahí, juá, 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 cortaba, dibujaba, ¿no? Y él plantea este primer libro, este tratado de anatomía llamado De Humanis Corporis Fabrica, reemplazando y mejorando muchos de los aportes que dio Galeno en su inicio. Galeno es uno de los primeros médicos, ¿no? Entonces, él se encarga de justamente corregir los errores de Galeno, porque hasta antes Galeno se había basado principalmente en animales, en el estudio de animales, para poder intentar entender la anatomía. Pero él es el primero en estudiar anatomía en cadáveres humanos. Teofrasto, padre de la botánica, ¿no? Él es nuestro dios, muchachos. Él es nuestro dios porque le gustaban las hierbitas. Él es el iniciador de la clasificación de las hierbitas. Pasteur lo tenemos como el, ¿te acuerdas? El que le pone fin a la generación espontánea. Y aquí tendríamos que hablar, pues, obviamente, de Robert Hooke, chicos. Hablamos de Robert Hooke, ahí está, que utilizó, pues, microscopios, ¿no? Utilizó su microscopio, que eran unos lentes de aumento en ese tiempo, para poder agarrar una lámina, un trocito de corcho, llevarlo al microscopio y poder observar lo que son las células. Recuerda
que lo que hace Robert Hooke al observar, él observa el corcho, ¿no? Él observa el corcho. El corcho viene a ser ¿qué cosa? Vienen a ser células vegetales, ¿ya? Vienen a ser células vegetales. Específicamente lo que ve Robert Hooke, ¿no? Le hace acordar mucho al panal de abejas, menciona él. Y lo que él observa, ¿qué cosa es? Es la pared celular. Él observa pared celular de células vegetales muertas, ¿correcto? Él viene a observar esto, ¿no? Entonces, esta pared celular de células vegetales muertas es lo que observa Robert Hooke y por eso se le considera como el padre de la citología, el padre de la ciencia que se encarga del estudio de las células. Pasteur el emolientero, dice con sus hierbitas. Ah, claro, si nos queremos poner ahí exquisitos, esta pared celular está formado por lo que es el corcho, ¿no? El corcho, el súbero corcho, o si quieres llamarle también pues felema, el felema, ¿no? Ahí también podemos hablar de eso. Ya, jóvenes, entonces, eso tenemos en la preguntita, número 3. ¿Ya, jóvenes? Las preguntas en el examen de Villarreal son más cortitas, ¿no? Las preguntas en el examen de Villarreal son más directas, ¿sí? Son más directas, chicos. Así que no tienes que demorarte tanto en leer, ¿no? Es más, o sea, si tú vas a postular a Villarreal y has visto su prospecto, lo van a ir dividiendo en tiempos, ¿no? Te van a dar un tiempo para que hagas todo lo que es aptitud, para lo que es la parte de ciencias, para la parte de letras. Ajá, ahí está. Perfecto, quiero mi selfie con mi brazo quemadito. Guarda ahí. Pregunta 4. Esto también tiene que ver con las características de los seres vivos, hablando de la organización compleja u organización específica, ¿correcto? Sí, Fabiola, técnicamente tendríamos que decirlo, ¿no? Vendrían a ser preguntas un poco más dateras. Dice, los seres vivos presentan una organización específica, así al conjunto, acá está la clave, conjunto de poblaciones. A ver, muchachos, si nosotros nos referimos a la parte de ecología, ¿correcto? Ajá, ahí está, ahí César me confirma eso, ¿ves? Está dividido ahí en la carpeta de admisión eso, ¿no? El tiempo que te van a dar para cada uno de los exámenes. Cuando uno habla de la ecología, la parte que uno se refiere para poder ir entendiendo esto, tienes que empezar con las poblaciones. Entonces, el conjunto de poblaciones me va a dar una comunidad. Pero recordar que una población está conformada por el conjunto de individuos de la misma especie. Entonces, conjunto de individuos de la misma especie, hablamos de población. Pero si nos referimos al conjunto de poblaciones, una comunidad. Profe, ¿y por qué le pone... ¿Y por qué le pone comunidad biótica? Porque cuando yo me refiero a la palabra comunidad, específicamente me estoy refiriendo solo a la parte viva. Por eso te digo comunidad biótica, o si quiero llamarlo también le puedo decir que esto es la biocenosis, ¿no? Esto viene a ser la biocenosis. ¿Ya, jóvenes? Comunidad biótica o biocenosis. Entonces aquí marcamos la letra D. Ajá. Sí, sí, sí. Misma especie, conjunto, a ver, facilito, mira. Si hablamos de la misma especie, conjunto de individuos de la misma especie, entonces si es de la misma especie, ¿ya, jóvenes? De la misma especie, ¿esto qué cosa es? Esto es una población. Conjunto de individuos de la misma especie, esto se llama población. Ahí, individuos de la misma especie, esto es una población. Si hablamos de individuos, ¿sí? Individuos. Y estos individuos son de diferentes especies, entonces a esto se le llama comunidad, ¿ya? A esto se le llama comunidad. Claro que tenemos que entender también que tanto lo que sea población o comunidad ocupa un espacio y un tiempo determinado. Muy bien, Fátima Lynch, ahí claro, la comunidad o biocenosis. Exacto, así, comunidad o biocenosis. A ver, Dean Núñez, ¿qué me dice? Moléculas, supramoléculas, células. Ajá, claro, la organización específica. La organización específica. Y Angie SB me dice, lo que incluye lo abiótico se llama biotopo. El biotopo incluye los factores abióticos, luz solar, agua, temperatura, el suelo. Eso viene a ser el llamado biotopo. ¿Ya, chicos? Y Katy González me habla de un ecosistema. Un ecosistema es la interacción. Cuando yo hablo
de un ecosistema. El ecosistema es la interacción entre la parte biótica, o sea, esa biocenosis, más el biotopo. La interacción entre la biocenosis, la parte biótica, y el biotopo, a eso se le va a llamar ecosistema, ¿correcto? No, septiembre con fe, dices. Claro, exacto, muy bien ahí Luis Manuel. La ecosfera se entiende como el conjunto de ecosistemas, muchachos. La ecosfera se va a entender de esa manera, como el conjunto de los ecosistemas que vamos a poder entender, ¿ya? Pero no te compliques la vida, porque en el caso de Villarreal, si no me equivoco, el texto de Ceprevi no te habla de ecosfera. Si no me equivoco, en el texto de Ceprevi vas a hablar de población, vas a hablar de comunidad, vas a hablar de ecosistema, vas a hablar de bioma, y ahí al final lo vamos a ver en un ratito, y después de la bioma vamos a hablar de biosfera. Cuando tú hablas de la biosfera, se está refiriendo al conjunto de todas las comunidades bióticas. O sea, al conjunto de todas las comunidades, de todos los espacios donde yo puedo encontrar seres vivos. A eso se refiere con una biosfera. Aquí tendríamos que marcar la D. Aquí tendríamos que marcar la D. ¿Sí? Sí. Ajá. Claro, o sea, obviamente tú ingresas y puedes guardar. Claro, claro, claro. ¿Ya, chicos? Entonces, eso debes de considerar en la preguntita número 4. Ahí no te van a preguntar por ecosfera, jóvenes. Algo que tienes que, digamos, aprender, la biología es una sola, pero muchas veces cada casa de estudios asume determinada forma de conceptuar, de explicar la teoría, por así decirlo. Cada casa de estudios asume una forma muy diferente de enfocar la teoría, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que considerar. Ahora, pregunta número 5. Movimiento de apertura y cierre en los vegetales. Hubo uno el año pasado y hubo en los últimos meses del año, no me acuerdo exactamente en cuál, y hay uno ahora, mayormente van a ser dos. Seguramente van a ser dos. Seguramente, por ahí alguien me lo decía. Chicos, movimiento de apertura y cierre. Aquí nos vamos a enfocar, ¿en dónde? Nos vamos a enfocar en lo que es los tipos de movimientos, muchachos. ¿Correcto? A ver, cuando yo hablo de un tropismo, sí, todavía hay inscripción, creo que hasta las siguientes semanas todavía. Hoy que estamos, ya ni me acuerdo qué día es hoy, la verdad, chicos. Tropismos. En un tropismo, lo que hay es una respuesta frente al hecho de haber un tipo de estímulo. Por ejemplo, si hay un estímulo, ¿correcto? Si hay un estímulo, ese estímulo, ¿qué cosa va a generar? Crecimiento. Ese estímulo genera crecimiento. En un tropismo, lo que yo debo de entender que va a haber crecimiento, chicos. ¿Sí? Hay crecimiento. Y ese crecimiento es irreversible. O sea, si yo, por ejemplo, yo soy una plantita, ¿ya? Si yo soy una plantita. Entonces, mi plantita, ahí está, muy bien, gracias. ¿Cuándo me dicen? Hasta el 15 me dicen. 15, a ver, confírmame. Ahorita lo reviso, si no. Si yo soy una plantita y yo tengo mi tallito así, muchachos, mira. Yo tengo mi tallito así. Si mi tallito es así de chiquito y me llega la luz, ¿sí? Y me llega la luz, entonces de repente ahora se me hace un tallazo así, grandazo. Este tallo, una vez que ya me ha crecido, ya ese tallo no se me va a encoger. Por eso decimos que es irreversible, muchachos. Es irreversible. En cambio, en la nastia, yo puedo encontrar, terrible el árbol, dice, en una nastia, yo por ejemplo, ¿no? Yo voy a esta plantita que se le llama sensitiva, ¿ya? Esta plantita se le llama sensitiva, le llaman resentida o mimosa púdica. Entonces, si tú la quieres tocar, ¿no? Es como tu amigo, ¿no? Que tú lo quieres abrazar y tu amigo se encoge así, ¿no? Esto se encoge, se dobla. Tú te alejas y otra vez ¿no? Y se vacila. Tú te acercas y otra vez se coge. Esta plantita, ¿no? Esta plantita se contrae sus hojitas, sus foliolos, los hace chiquitos, los esconde, y luego cuando tú te vas, otra vez se abre. Entonces, eso es lo que hace esta plantita. Abre y cierra, muchachos. A ese movimiento de apertura y cierre se le llama nastia. Más fácil, para que me entiendas. Hay una chica a la que tú te le acercas
Y esa chica, ¿qué hace? Agarra y se esconde. ¡Oh, ahí viene ese feo! ¡Ahí viene ese feo! Se esconde, se encoge. Y tú te vas, ¡oh, ya se fue! Y contenta la chica, ¿no? Algo así. Algo así es lo que hace. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo que ocurre. En Villarreal hay varios locales. En Villarreal, ¿ya? En Villarreal no hay una sola, un solo campus. Hay diferentes locales. Te puede tocar local central, te puede tocar en Colmena, te puede tocar de repente en Bravo Chico. Dependiendo, el local te puede, te van a distribuir. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es lo que pasa. Cree que le voy a robar, dice. Entonces, así funciona. Ah, triste, Rubén, ¿eh? Triste, Rubén. Entonces, esto es tropismo y esto vienen a ser las nastias. Ahí la diferencia. Entonces, cuando me habla de apertura y cierre, ¿sí? Apertura y cierre, nastia. Aquí en la 5 sería diocito. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué crees que...? Ahí justamente estoy diciendo eso, John. En la villa vas a encontrar diferentes sedes. Una vez que tú te inscribes, te van a salir ahí los respectivos locales donde vas a tener que dar examen. Yo di mi examen, no me acuerdo, creo que era arquitectura, el que está detrás del hospital de policía, si me equivoco, me cuelgan ahí, creo que si no me equivoco, creo que es arquitectura, en la espalda de la Brasil. Ahí di mi examen. Yo soy de Villarreal también, muchachos. Yo soy de Villa, ajá. Yo también soy de Villarreal, ajá. Listo. No, eso no sale, pues, obviamente. Uh-huh. Muy bien, vamos por aquí, vamos por aquí. Pregunta número 6. Dice aquí, lo que es taxia, eso tiene que ver en el caso de las respuestas para los animales, Stephanie. Taxias tiene que ver en el caso de los animales. Por ejemplo, cuando una polilla se dirige hacia la luz, cuando una luz, ¿no? Cuando una luz, acá tengo un foquito, la polilla se acerca hacia la luz, por ejemplo, eso tiene que ver con una respuesta por taxias. El movimiento de la polilla dirigido hacia la luz, taxia. De los protozoarios también, con una euglena, por ejemplo, algún tipo de protozoario que tú le colocas una luz, se aleja. Eso también sería una taxia. Hay taxias que pueden ser positivas si te acercas a la luz, hay taxias que pueden ser negativas si te alejas de la luz. Igual pasa para los tropismos. Hay tropismos positivos, hay tropismos que son negativos. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. La verdad, no, Katy. Pero usted no querrá estudiar medicina. No, la verdad no es lo mío. No es lo mío. Sí, sí, Mireia, tactismo. Ajá, tactismo, exacto. Pregunta número 6. La partenogénesis, dice ahí. La partenogénesis. En las abejas, avispas y hormigas forman individuos. Acá hay algo muy curioso con esta forma de reproducción. Normalmente, cuando tú hablas de la reproducción, siempre lo vamos a tener como sexual a sexual. Ahora, aquí hay algunas formas interesantes de reproducción, unas formas alternativas. Por ejemplo, se puede hablar de la partenogénesis y se puede hablar de la partenocarpia, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, típica pregunta en CEPREVI, son ejemplos de frutos partenocárpicos. Te hablan de la uva, te hablan de la mandarina, te hablan del plátano. Típica pregunta de CEPREVI, chicos. Ya la pregunta de CEPREVI, también las conozco así. Y en el caso de las partenogénesis, la partenogénesis tiene que ver con esto, mira. Aquí tú vienes a ver a una abeja, ¿sí? Ahí tienes una abejita. Las abejas, sus células somáticas tienen 32, ahí mira, 32, ¿ok? 32 cromosomas su célula somática. Obviamente que cuando hace meiosis para poder formar sus gametos, esta célula por meiosis tiene 36, su ovocito, ¿sí? Su ovocito. Ahora, este ovocito, ese Johan, este ovocito, ¿ya? Este ovocito, si, escucha bien esto, ¿eh? Si el ovocito no busca al espermatozoide, o sea, no participa un individuo masculino, este ovocito por partenogénesis se empieza a dividir, a dividir, a dividir y forma abejas, pero son machos, pero fíjate, con la mitad del número de cromosomas. Por eso se habla que por partenogénesis las hembras van a formar individuos machos haploides, ¿no? Es como que, por ejemplo, imagínate que en nuestra especie de pronto las mujeres dijeran: nosotras no queremos nada con los hombres, ni para la reproducción. No nos van a utilizar, chicos. No vamos a participar de la reproducción. Entonces la mujer, que tiene 46 cromosomas, formaría su óvulo, y ese óvulo, ovocito, entiéndase, este óvulo
con 23 cromosomas, de pronto se divide, 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 y le va a nacer, entre comillas, un niño, macho, macho, por eso digo niño, que tenga solamente todas sus células 23 cromosomas. Eso es lo que pasaría si hubiese partenogénesis en el caso de las, en el caso humano. Así funcionaría. O sea, todas las mujeres tendrían niños. No quieren nada con los hombres, pero solamente tendrían niños. Un poco para que me entiendas por dónde va la cosa. Profe, ¿y cómo nacen las abejas entonces hembras? Cuando este óvulo es fecundado por un machito con su espermatozoide, el óvulo con cromosoma 16, el espermatozoide con 16, 16 más 16, ahí me sale una hembra, me sale un individuo hembra diploide. Así es como se obtienen, muchachos, ¿sí? Estas vienen a ser pues las obreras, estas vienen a ser los llamados zánganos. Sí, son feministas extremas, dice. ¿Ya? Claro, así pasa, pues mira, así formo machos haploides, gamete, ahí, machos haploides, y por aquí formo hembras que son diploides. Entonces así, por partenogénesis, en las abejas, avispas y hormigas se forman individuos, si es macho, haploide, aquí tendría que ser la letra C. Ajá. Quiero ser abeja, dice. Quiero ser abeja, muchachos. Entre una abeja hembra y macho, sí, sí, Lenita. O sea, cuando se da la fecundación, yo sé que me va a salir una hembra. Yo sé que me va a salir una hembra que es diploide. Pero cuando nace un macho, yo sé que ese macho se ha obtenido por partenogénesis. Claro, obviamente hay más machos, ¿no? Obviamente hay más machos. ¿Y un macho no puede formar aún? No, no se puede. O sea, imagínate que yo agarro mi espermatozoide y digo, oye, yo comí este espermatozoide, yo voy a formar a un niñito. No, no se puede. No se puede. Igual acá, ¿no? La abejita, oye, con mi espermatozoide voy a formar a un abejito. No, no se puede. ¿Ya? Sí, 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 chicos. Eso es lo que ocurre. Ajá. Sí, Ludibet. Sí, Ludibet. Eso es lo que ocurre en la preguntita número 7. Ahora, acá. Pregunta 7. Proceso parasexual por el cual los individuos participantes reorganizan su material genético y no producen descendencia. Mira, ah, me la entendí. Profesa Mano. Chicos, proceso parasexual por el cual los individuos participantes reorganizan su material genético y no producen descendencias. ¿Qué me diría ahí? A ver, ¿qué me dirías en esa, en esa preguntita, jóvenes? A ver, ¿qué marcamos ahí? ¿Qué marcamos ahí? A ver, claro, besito, me dicen. ¿Podría ser partenogénesis? ¿Partenogénesis? No. Muchachos, esta palabra se refiere a una forma alternativa. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que no se produce descendencia. Cuando tú hablas de la reproducción sexual o asexual, se generan descendientes. En la reproducción sexual, los descendientes tienen variabilidad genética. Son diferentes los individuos descendientes a los progenitores. En cambio, en la reproducción asexual, los individuos, los descendientes, son clones de sus progenitores. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo que pasa ahí. Pero, si uno se refiere a la forma de reproducción parasexual, esto te vas a acordar, ¿correcto? ¿Te dijeron que era la B? No, ¿en serio? ¿En dónde, Abigail? No, chicos, esto tiene que ver con ¿qué? Esto tiene que ver con la llamada... A ver, ¿cómo se llama esto? Tú lo conoces, esto de aquí. A ver, Abigail Gines, a ver, confirma aquí, mira. ¿Qué sería? ¿Sería la llamada? ¿Tú sabes qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto? Con mi pili. ¿Te acuerdas de mi pili? ¿Te acuerdas de mi pili? ¿Mi pili, mi pili? Ajá, con mi pili yo hago mi intercambio. Claro, esto tiene que ver con la conjugación. Te están estafando, dice. Profe, se parece a José Patiño. ¿Quién será José Patiño? José Patiño, ¿quién será? No, no lo saco, sinceramente. Claro, obviamente esto es conjugación, muchachos. Esto es conjugación. Es un proceso de reproducción. Chiquita, chiquitita la pili, dicen. Oye, somos casi 200. Oiga, somos casi 200. Muy bien. Gracias, chicos. Oye, somos 200 casi y hay 126 me gusta. Ah, ya me acordé. Sí, sí lo he visto, Ruth.
Sí lo he visto. Que graba videos de cómo le ha ido en su, ¿no? En su ingreso. Sí lo he visto. Sí lo he visto, chicos. Ya me acordé. Ya sé quién es. Hashtag devuélveme mi plata, dice Abigail. Jóvenes, esto tiene que ver con la conjugación. ¿Cómo va a ser partenogénesis? No te pases. Sí, ya lo está. Ya me acordé quién es. Bueno, vamos a lo nuestro. En la parasexual, en esta forma de reproducción parasexual... Ah, o sea, me parezco a él, dices. Me voy a poner los lentes, entonces. Oye, ¿sí se parecen, dices? ¿Qué quieres? ¿Un crossover? ¿Quieres un crossover de bebé? Chicos, a ver aquí. Cuando uno habla de la conjugación no genera nuevos individuos. La generación de nuevos individuos va para la reproducción propiamente, sexual o, asexual. Pero, oye, también tiene su voz, dice. ¡Hala! No me he fijado. Claro. A ver, chicos, recuerden, nos vemos. Recuerden algo. A ver, déjame buscarlo aquí rapidito, porque yo tengo aquí mi librito. Chicos, una cosa, y esto es algo que yo no me voy a cansar de decirlo. Una cosa es saber biología y otra cosa es saber biología para San Marcos, para Villarreal y para, no sé, para Agraria. Es diferente. La biología tiene sus cositas. Y una cosa, por eso te digo, es saber biología y otra cosa es enseñar biología. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que entender. A ver, déjame ver aquí mientras me carga mis libritos. Yo tengo por eso, para cada universidad, el librito. Porque yo tengo que saber que si yo voy a enseñarte, digamos, por ejemplo, acá cuando hacíamos repaso para San Marcos, yo te trabajaba con los datos según San Marcos. Ahora, acá dice repaso Villa, entonces tengo que considerar datos de Villarreal. Ahí está, ya cargó. Mira por aquí. A ver, te voy a mostrar lo que dice aquí, ¿sí? Lo que dice aquí, muchachos, el texto de ese previo. A ver, ahí lo vas a ver, mira. Hoy, ¿no se ve? hoy, a ver, Iber, ¿le puedes meter así un ponchazo acá? Dale. Así, dale. Ahí puedes ajustarla para que se vea esta partecita de aquí. Ya. Ahí, a ver. Ah, ya, le giras nomás ahí la cosita. Ahí está. Ahí, Iber sabe girar la cosita para ajustarla ahí. Oh, ya está, mira, ahí está. ¿Qué dice el texto de ese previo, chicos? Ahí está, mira. Dice, proceso parasexual. Ahí está, mira. ¿Ves? Proceso parasexual. ¿Ves? Ahí está, mira. Bueno, ya está para acá. Ajá, ¿ves? Ahí está. Este, Iber está moviendo la cosita ahí, chicos, para que se pueda ver. ¿Ya está? ¿Ves? Listo, gracias, Iber. Entonces, eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Uy, se ve mi cabeza agrandada. Ahí está. Listo, pasen el link, dice. ¿A dónde están HD? Eso es ese previo, pues, muchachos. Por eso te digo. Tienes que tener mucho cuidado. Por eso inscríbete aquí en el ciclo de repaso Villarreal, muchachos. Trabajamos, pues, obviamente con preguntas de ese previ para Villarreal, chicos. Claro. Ya, ahora rota los libritos. Ahora se los paso, chicos. Entonces, esto es lo que tú tienes que darte cuenta. Pues, ¿cómo vas a marcar aquí partenogénesis? Obviamente es aquí. ¿Ya? Profe, usted ha cambiado mi vida. No, esa frase me da miedo. Bueno, vamos por acá, chicos. Ah, y a lo que iba. Cuando uno se refiere a la parasexualidad, lo que hacen estos individuos es reorganizar, muchachos. Es reorganizar el material genético. Pasa no solamente en las bacterias, sino también pasa, por ejemplo, en algunos protozoarios como los paramecios. Los paramecios no utilizan... Ah, mi canal es Biología con Biotadeo. Ahí está, ahí puedes buscarlo. Oh, ¿sí? Oh, es que me pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, escúchame. En el caso de los paramecios, ellos no tienen su pili. Ellos lo que hacen es juntar sus boquitas, juntan sus citostomas, así se les llama, unas boquitas y hacen el intercambio, ¿no? El profe aprovecha el buje. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos en el caso de la pregunta anterior. Ahora, mira acá, muchachos. Esa es Adrianita, muy bien, ahí está, Adriana Alexandra Acosta, muy bien, gracias, ahí está. Ajá, ahí está, ahí lo tienen, chicos. Muy bien. En la pregunta 8 dice, tipo de reproducción asexual en la cual la célula madre se divide en dos en casi de igual tamaño.
casi de igual tamaño. A ver, ahí está. Gracias, muchachos. Gracias a todos los seguidores. Ahí está. Muy bien. Sí, Silvia. Ahí se juntan sus citostomas, sus boquitas, y hacen un intercambio de material genético. Eso es en el caso de los protozoarios de tipo paramecio, por ejemplo, ciliados. Pero aquí en la anterior yo te ponía el ejemplo del pili, ¿no? Del pili mediante el intercambio de material genético. A ver, mira lo que es las formas de reproducción asexual, chicos. En esta, llamada fisión binaria o bipartición, el organismo, o sea, estos son los progenitores, ¿sí? Este es el progenitor, este es el progenitor, este es el progenitor, este es el progenitor. Aquí el progenitor, literal, se parte en dos. Eso es lo que le ocurre. Ahora, aquí esta bipartición genera dos individuos que son casi, mira, del mismo tamaño. Estos vienen a ser los descendientes, ¿sí? Estos vienen a ser los descendientes. No, no, no de alianza, descendientes de alianza. No, descendientes porque son los hijos, muchachos. No, no por otra cosa. Descendientes porque son los hijos, no te pases, ¿ah? Esto pasa, por ejemplo, en las bacterias, ¿no? Esto pasa en las bacterias. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de la euglena. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de una ameba, ¿no? Y Villarreal acá te habla que hay longitudinal, por ejemplo, en la euglena, que hay transversal, por ejemplo, cuando hablamos de una bacteria, o hay por estrangulación cuando te refieres a una ameba. ¿Ves? O sea, hay datos específicos para cada caso, muchachos. Aquí la gemación se refiere a que el progenitor de pronto le sale su chupito, mira. Aquí le sale su chupito. Este chupito que ves acá se llama yema. Este chupito se llama yema o brote, ¿ya? El chupito se llama yema o brote. Entonces, este chupito, yema o brote, de pronto le empieza a crecer, le sigue creciendo, y hay un momento en que lo tiene tan grande que ¡plaj!, se desploma, cae a su costadito. Eso se llama gemación. O sea, yo soy una esponjita, por ejemplo, yo soy una esponja. Entonces, yo como esponja, de pronto me crece un bracito. Esto es mi yema, esto es mi brote. Me sigue creciendo y me sigue creciendo. Oye, lo tengo grandazo, mira, lo tengo grande, largote, y ¡plaj!, se me desploma. Eso viene a ser ya mi hijo, viene a ser mi descendiente. Entonces ahí estoy hablando de gemación. Propio de los poríferos, propio de las esponjas, propio de los celenterios, como por ejemplo hablar de una hidra, y también propio de las levaduras. Y también esto es propio de las levaduras, ¿no? Entonces eso tenemos ahí. Hoy está hábil. No, estoy recuperando mis neuronas, chicos, porque he estado francamente mala. He estado mal esta semana. Claro, las hidras, las levaduras, los poríferos. Muy bien, muy bien. Eso pasa por ahí. En la esporulación, el núcleo de pronto empieza a dividirse, ¿no? Empieza a dividir. Profe, usted es asexual. Usted es asexual, dice. Ojo, cuando uno habla del núcleo, este núcleo empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse. Y en lo que empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse, forma diferentes celulitas a las cuales vamos a llamar esporas. Estas esporitas de pronto, ¿qué hacen? A la pobre célula la revientan, la destruyen, y las células salen, o sea, esas esporas salen y se diseminan. Esto es propio de un protozoario llamado Plasmodium, ¿sí? Del esporozoo llamado Plasmodium vivax, causante de la malaria o paludismo. ¿Ya, jóvenes? Eso tenemos ahí. No tanto, Leila, pero por ahí va la cosa. Y en el caso de la fragmentación, ojo, palabra que no la vas a escuchar en ningún lado. Si yo soy una estrella, chicos, pero no soy Patricio, o bueno, en este caso sí tengo que ser una estrella llamada Patricio, yo me fragmento, me cortan el brazo, sí, me lo cortaron, muchachos. ¿Cómo hago para que me crezca mi bracito? Tengo un grupo de células que se le denomina blastema. Ahí, tengo un grupo de células que se le llama blastema. Ese grupo de células ayuda a que este individuo pueda regenerar
a su bracito. Y a partir de ese bracito también se forma una nueva estrella. ¿Quieres ver mi bracito? Dice. A ver su bracito, dice. No, muchacho. ¿Ya? Entonces, esto se llama fragmentación o regeneración gracias al blastema, propio de la planaria, propio de lo que es la estrellita, ¿dónde estás? ¿No? Estrella de mar, muchachos, ahí. Estrella de mar. Ya, entonces, aquí te he planteado todo, muchachos, te he planteado todo lo que hay con respecto a la reproducción sexual. Claro, la fisión binaria puede ser... No. El blastema, Milene, se refiere a un grupo de células que hay en estos organismos. Entonces, estos organismos, gracias al blastema, es que se pueden regenerar. Si este blastema se daña, entonces ya el individuo no se puede regenerar. Profe, haga caligrafito, dice. Muy bien, chicos. Entonces, esto pasa con el caso de la fisión, con el caso de la fragmentación. Y por ahí me dicen, profe, la fisión binaria... puede ser longitudinal, transversal y por estrangulación. Sí, pueden haber diferentes tipos. Ajá. Puede haber longitudinal, puede haber transversal y puede haber también por estrangulación. Estrangulación en la ameba, longitudinal en la euglena y transversal en el caso de las bacterias. ¿Ya, jóvenes? Entonces, aquí, como me dice que se dividen en dos casi igual... tendría que marcar, pues, bipartición, porque en la gemación hay una más grande que la otra. Entonces, tendríamos que marcar en la número 8, marcamos amén, ¿ya? Número 8, marcamos amén. ¿Ya, chicos? No, ¿qué quieres? ¿Que me corte el brazo? Pésimo servicio, dice. No, Estir, ¿cómo es esto, Estir? No se pasen. Ustedes saben que me puedo cortar otras cosas de repente, ¿no? Me puedo cortar otras cosas... pero no puedo cortarme brazo, pues chicos, no te pases. Aparte que me duele mi brazo porque me han hincado ahí, me han hincado y a la justa está mi brazo, pues chicos, ¿ya? Pregunta número 9, ¿en qué se diferencia? Lo que pasa es que la gemación es la formación de una yema. La formación de una yema en la estrangulación es una forma de hacer fisión binaria, ¿correcto? Entonces eso es lo que pasa, ¿ya? Eso es lo que pasa ahí. No, acá ya me entienden, ¿no? Ya me entienden. Número 9. El proceso de fotosíntesis, según la energía, es una reacción del tipo... O sea, la fotosíntesis, chicos, a ver... La fotosíntesis encaja como un proceso de tipo anabólico, ¿no? Es un proceso de tipo anabólico. Pero cuando yo hablo de un proceso anabólico, los procesos anabólicos se caracterizan ¿por qué? Porque tienden a... absorber energía, ¿sí? Tienden a absorber energía. Tú, por ahí alguien la ha acertado, sí, por ahí alguien la ha acertado. Entonces, los procesos anabólicos, como la fotosíntesis, permiten absorber energía y implican hablar de reacciones de tipo endergonic. Sí, el chip, Rubén, ha sido por el chip. En cambio, en el catabolismo, como por ejemplo en la respiración celular, se libera energía. Eso es un proceso de tipo exergónico, ¿ya? Procesos exergónicos como la respiración celular y la fotosíntesis obviamente sería un proceso de tipo endergónico. Ahora, aquí tendríamos que marcar, entonces sería pues anabólica, ¿no? Claro, tendría que ser una reacción de tipo anabólica porque estamos hablando de poder absorber energía y es una reacción que permite construir. Recuerda, chicos, Anita construye. Yo a Anita se lo doy chiquito y ella me lo devuelve grande. Anita va de lo simple a lo complejo. En cambio, Katy quiere grande. Katy quiere moléculas complejas, moléculas que ella misma las pueda degradar para devolvérmelo chiquito. ¿Ya? Eso es lo que pasa con Anita y con Katy. Uy, me pasé. Vamos con la pregunta número 10. ¿Sí? Pregunta número 10. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar específico durante un tiempo determinado. Ya de esto hemos hablado. Turbio, dice. Ya de esto hemos hablado. Conjunto de individuos, ¿sí? Conjunto de individuos de la misma especie. Y acá ni siquiera te voy a hacer teoría, muchachos, ¿sí? Conjunto de individuos de la misma especie, hablamos de una población. Exacto, una población. Porque, claro, Anita construye y Katy me destruye. Correcto, y Katy me destruye. Ajá, muy bien. Ahora, nicho ecológico, recuerda, entrando un poco en ecología, se refiere a la función. ¿Cómo decir? No, aquí mira. El nicho ecológico
es la función, el rol que cumple un ser vivo en el ecosistema, ¿correcto? La 10 es de primaria, dice, hoy, no, no, ¿qué podemos hacer? Pues? El biotopo, condiciones abióticas, ¿te acuerdas? Biotopo, la parte abiótica, ¿sí? La biocenosis, la parte biótica, ¿sí? Y el otro concepto, aparte de nicho ecológico, tiene que ver con ¿qué? Con el hábitat. El hábitat es el lugar, exacto, muy bien, César. El hábitat viene a ser el lugar, ¿ves? Ahí está, una población se refiere a un conjunto de individuos que de la misma especie que ocupan un tiempo y un espacio. Muy bien, entonces eso tenemos en la pregunta número 10. Pregunta 11. Un es una región natural con un clima determinado, con suelos peculiares y con características. Comprende varios y comunidades bióticas. A ver, ¿qué marcarías acá? La biocenosis, Silvia, la biocenosis se refiere a la parte biótica. Se refiere a la comunidad biótica, los seres vivos que se encuentran dentro de un ecosistema. Ajá. A ver, ¿qué marcamos aquí? ¿Qué marcamos por aquí? A ver, la 11 sería la C, ¿sí? A ver, un ecosistema, especies vegetales, un hábitat, flora y fauna. El que encajaría mejor sería bioma, ¿no? Claro. Un bioma es una región natural. En un bioma, nosotros encontramos que tiene un clima característico, condiciones climáticas características y tiene un suelo, ¿no? Tiene determinadas condiciones de suelo, determinadas condiciones climáticas. ¿Cómo que gravadazo, Gaelo? ¿Cómo que gravadazo? Y en el caso de lo que es la flora y la fauna, a esto, flora y fauna, Villarreal lo suele marcar, lo suele denominar mucho la biota, ¿ya? ¿Qué cosa es la biota? La biota viene a ser el conjunto de flora y fauna característica de un bioma. En un bioma yo puedo encontrar mi biota, ¿sí? Yo puedo encontrar mi biota, ahí está, puedo encontrar mi biota, ¿ya? Entonces, eso viene a ser en un biota, ¿ya? Eso lo puedo encontrar en un biota, ¿ok? Ahora, comprende varios ecosistemas y o comunidades bióticas, ¿sí? Esa sería nuestra respuesta. Cuando hablamos de un bioma, muchachos, ¿sí? No, ¿cuál bichota? No he dicho bichota hoy, he dicho biota. El conjunto de flora y fauna, no bichota, oye, biota. Biota, no bichota, oye, no te pases, ¿ya? En un bioma, nosotros encontramos clima y suelo característico y obviamente presenta su propia flora y fauna y a esto lo llamábamos, pues, biota. ¿Ya? A eso le llamamos biota. Y ahí tenemos algunos biomas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues un desierto, ¿no? Tenemos por aquí una sabana, tenemos por acá lo que es un bosque, lo que vienen a ser unas tundras, ¿no? Entonces, eso tenemos ahí para hablar de biota. El ecótono o zona o ecótono, aquí, espérate. El ecótono viene a ser una transición. El ecótono viene a ser una transición entre un determinado bioma y otro, ¿sí? Esos vienen a ser los llamados ecótono, ¿ya? Eso viene a ser nuestro ecótono. Esta pregunta va a estar bonita, a ver, esta pregunta va a estar bonita. Dice, los líquenes son el ejemplo típico de una asociación de tipo. A ver, me hablan de los líquenes, ya está. Me hablan de los líquenes, son el ejemplo típico de una asociación de tipo. Sí, Daniel, es una buena forma de verlo. Es una buena forma de verlo. Biosfera en general se entiende como el conjunto de espacios que ocupan los seres vivos. O sea, todo el espacio donde yo puedo encontrar los seres vivos que conforman pues la litósfera, la hidrósfera, la atmósfera, ahí hablamos de la biosfera. A ver, en la competencia los dos individuos, valga la redundancia, compiten. ¿Por qué compiten? Porque ocupan un mismo hábitat y porque tienen un mismo nicho ecológico. Por eso compiten. La depredación. Hay uno que se beneficia comiéndose al otro que se perjudica, presa y depredador. En el parasitismo, uno, a ver, lo voy apuntando, acá en la depredación, acá competencia, los dos se perjudican. En la depredación, uno se beneficia, que es el depredador, y uno se perjudica, que es la presa, ¿sí? En el parasitismo, hay uno beneficiado, que es el parásito, y hay uno perjudicado, que es el hospedero. En el comensalismo hay uno beneficiado, que es el llamado comensal, como por ejemplo la rémora, y al que le da igual viene a ser pues
un tiburón, ¿no? El llamado tiburón en el comensalismo. Y en el mutualismo los dos se benefician, ¿no? En el mutualismo los dos se benefician, ¿correcto? Ahora, cuando tú hablas de mutualismo, entonces este mutualismo me indica que los dos se van a beneficiar. Y yo me tengo que acordar que un liquen es la asociación simbiótica, claro, ahí está, una asociación simbiótica ¿entre quién? Entre honguito, un hongo, más alga. Eso viene a ser una asociación simbiótica. Alguita fotosintética necesita del honguito. ¿Por qué? Porque los hongos, recuerda que a los honguitos le gusta oscurito y mojadito. Eso es lo que le gusta a un hongo, o sea, le gusta lugares con oscuridad y donde haya mucha humedad. Esa humedad, sí, Estir, tú sabes del honguito, esa humedad le sirve a alguita para que pueda hacer su fotosíntesis. Alguita, con la humedad del honguito, hace fotosíntesis y lo alimenta a honguito. Ahí está el beneficio de los dos. Uno se beneficia con comida y el otro se beneficia porque le dan agüita, ¿ya? Entonces, eso es lo que le pasa. Claro, a los hongos les gusta eso, chicos. Profe, lo van a banear. Entonces, ahí marcamos mutualismo, muchachos, ¿ya? Ahí vamos a marcar mutualismo. Entonces, eso tenemos en la pregunta número 12. ¿Cómo que grabadazo, Piero Ramos? No, saludos para ti, Piero Ramos, ¿ya? Estamos hablando del honguito, pues, del honguito, sí, del honguito, ¿ya? Ten mucho cuidado con las relaciones, ten mucho cuidado con las relaciones, que la forma como se agrupan las relaciones en el ecosistema aquí en Villarreal y en San Marcos son diferentes, ¿ah? Son diferentes. El concepto de simbiosis cambia totalmente. El concepto de simbiosis aquí en Villarreal, en el material de ese previ cambia totalmente, ¿ah? Entonces vamos con las últimas preguntitas por aquí. Pregunta número 13. El amensalismo es una relación donde una especie se perjudica y al otro le da igual. El caso de la lombriz, por ejemplo, con la ovejita va a desenterrar para comer su hierbita y desentierra las lombrices. La lombriz se ve perjudicada porque queda expuesta y se la comen, ¿no? Se la terminan comiendo. Los iniciadores de la cadena trófica en aguas de mar lo constituyen. A ver, si hablamos de la cadena trófica, muchachos, la cadena trófica se inicia pues con productores. Obviamente que si estamos a nivel del agua, los que van a producir serían pues las algas, ¿no? Y parte de estas algas tendrían que ser aquí el fitoplancton, ¿no? El fitoplancton más bien es consumido por el zooplancton y a partir de ahí ya por peces de mayor tamaño. Entonces aquí, iniciadores de la cadena trófica, si fuese por ejemplo esto a nivel de la pirámide, ¿no? De la pirámide trófica, tendríamos que hablar de algas, tendríamos que hablar de plantas, tendríamos que hablar de cianobacterias. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar ahí. Muy bien. Vamos, pregunta número 14. Organismos que se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica, la cual vuelve de regreso al ecosistema. A ver, dice que voy a transformar la materia orgánica en inorgánica, la cual vuelve de regreso al ecosistema. Mira, si nosotros nos referimos a lo que es los niveles tróficos, yo tengo aquí a los productores, ¿ya? Los productores, estos ocupan el primer nivel trófico, son todos aquellos que pueden hacer fotosíntesis, ¿sí? Ellos vienen a ser fotosintéticos, ¿listo? Ahora, los consumidores primarios vienen a ser pues los herbívoros, los consumidores secundarios son los carnívoros y omnívoros. Carnívoros y omnívoros, y los consumidores terciarios vienen a ser pues los carroñeros. Los que me faltan aquí, y uno debe de entender esto, que en el ecosistema tú tienes tres opciones. Produces materia, la consumes o la descompones. Quienes la producen son los autótrofos. Quienes la consumen, ¿sí? Claro. Quienes la consumen son los llamados heterótrofos. Y dentro de esos heterótrofos, aquellos que degradan la materia orgánica vienen a ser los llamados descomponedores. ¿Sí? Ya terminamos, ya. Falta uno. Ahí está. Ahí sería entonces Diosito. Desintegradores. ¿Sí? Los desintegradores son los hongos y las bacterias. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen lo contrario, ¿no? Ellos hacen lo contrario
¿A quién? Ellos hacen lo contrario a las plantas. Ellos toman el material orgánico y lo van a convertir en material inorgánico. Es lo contrario a lo que hacen las, a lo que hacen las plantitas, ¿sí? Es lo contrario a lo que hacen las plantas, ¿ya? En cambio, lo que hacían las plantas, ¿qué cosa era? Las plantas toman el material inorgánico y lo convierten en material orgánico, ¿ya? Entonces, eso pasaría en la número 14 cuando hablamos ahí de la cadena trófica. Ah, le puedes llamar desintegradores o también denominar descomponedores. Muy bien. Y la última preguntita, muchachos, para terminar el día de hoy, nos dice a la función, jóvenes, nos hablan de la función, ¿correcto? Cuando nos hablan de una función dentro de un organismo, dentro del ecosistema se le denomina, a ver qué me dicen. ¿Qué clase de tecnología es esa? En iPlutón nada más, pues chicos. Sí, sí, solamente aquí. A ver, ¿qué me dicen? A ver, el real ciclero está que me manda spam hace rato. Ya, ahorita te explico. Claro, la función se refiere al nicho. La función se refiere al nicho ecológico, ¿ya? La función se refiere al nicho ecológico. Mientras que el hábitat se refiere al lugar a donde yo voy a poder encontrar, ¿sí? En la anterior, en la 14 era la D, aquí era Diosito, en la 14 era Diosito, desintegradores o descomponedores. Y como habla de la función, tengo que hablar del nicho. El nicho es el rol, ¿sí? El rol que uno cumple. Cuando tú hablas de la concurrencia, creo que me estás diciendo, la concurrencia se refiere a una relación donde... Hola, Franklin, ¿cómo estás? A la relación donde un autótrofo y un heterótrofo se relacionan. Es una relación algo que te digo... donde el heterótrofo debe consumir al autótrofo y hay una dependencia en el sentido que la plantita hace, por ejemplo, fotosíntesis, libera oxígeno, eso lo tiene que consumir el heterótrofo, toma el oxígeno, libera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es usado por la plantita. O sea, la concurrencia se refiere a la relación que hay entre un autótrofo y un heterótrofo o diferentes tipos de autótrofos y heterótrofos que ocupan un determinado espacio. Y es una relación de obligación hasta cierto punto porque se necesitan uno del otro para poderse mantener con vida. A eso se refiere concurrencia, la relación que hay entre autótrofo y heterótrofo. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Pasamos los 200? A ver. Somos más de 200, me dicen. A ver. Oye, sí. Somos más de 200, chicos. ¿Cuántos somos? A ver, ahí me está cargando un ratito. A ver, veamos. ¿Cuántos somos, muchachos? Tenemos aquí, a ver, ¿cuántos somos? Somos exactamente 200, sí, más de 200, muchachos. Muy bien, profe, acabo mi tiempo en el ciber. 5 para cerrar, nada más, Alexander. 5 para cerrar, muchachos. Bueno, jóvenes, ¿hasta aquí? Sí, aquí en iPlutón, en el repaso NF, también se hace este tipo de tecnología con la pizarrita. Bueno, muchachos, son 206 y aproximadamente 199 dibujitos, dice ese estilo. 213, muy bien, muchachos. No, acá para Villarreal ya no es bailecito, acá es canción. La otra semana vamos a cantar así la de no recomendable, vamos a cantar Villarrelax, ¿ya? Vamos a cantar Villarrelax. Bueno, muchachos, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo. Biología con Biotadeo me encuentra, soy Alessandro. ¿Sí? Hay que aprovechar el bug, me dicen. Bueno, muchachos, eso es lo que tenemos. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo, cuídense bastante. Nos vemos. Chau. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Saavedra, CEO y fundador de iPlutón. Gracias a tu ayuda, nos hemos logrado posicionar como una de las plataformas educativas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Perú, Ecuador y México. En los últimos años, hemos logrado que miles de estudiantes ingresen a la universidad y estamos muy contentos con eso, porque sabemos que la educación cambia vidas. Y soy testigo de eso porque la educación cambió mi vida y la de mi familia. Sin embargo, el mundo digital ha sobrepasado todas las expectativas, donde miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de talento. Ahora más que nunca se necesita talento en programación, personas capaces de crear plataformas web y aplicaciones móviles. Pensando en eso y como alternativa a la educación universitaria, hemos decidido hacer el curso de programación web más intensivo que puedas encontrar. En este curso te enseñaremos desde lo más básico hasta lo más avanzado en programación web. Y al terminar el curso,
te ayudaremos a encontrar tu primer trabajo como programador, con un sueldo promedio entre $800 a $1,500. Todo depende de ti y la posibilidad de multiplicar ese sueldo en un año. Y lo mejor de todo es que no pagarás por el curso hasta que tengas tu primer trabajo. La educación cambia vidas. ¿Estás dispuesto a cambiar la tuya? Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Saavedra, CEO y fundador de iPlutón. Gracias a tu ayuda, nos hemos logrado posicionar como una de las plataformas educativas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Perú, Ecuador y México. En los últimos años, hemos logrado que miles de estudiantes ingresen a la universidad. Y estamos muy contentos con eso, porque sabemos que la educación cambia vidas. Y soy testigo de eso, porque la educación cambió mi vida y la de mi familia. Sin embargo, el mundo digital ha sobrepasado todas las expectativas, donde miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de talento. Ahora más que nunca se necesita talento en programación, personas capaces de crear plataformas web y aplicaciones móviles. Pensando en eso y como alternativa a la educación universitaria, hemos decidido hacer el curso de programación web más intensivo que puedas encontrar. En este curso te enseñaremos desde lo más básico hasta lo más avanzado en programación web. Y al terminar el curso, te ayudaremos a encontrar tu primer trabajo como programador, con un sueldo promedio entre $800 a $1,500. Todo depende de ti y la posibilidad de multiplicar ese sueldo en un año. Y lo mejor de todo es que no pagarás por el curso hasta que tengas tu primer trabajo. La educación cambia vidas. ¿Estás dispuesto a cambiar la tuya?